el invierno sin nieva. A mí la piscina y la playa. La playa regular porque me gusta. A mí me gusta ninguno, porque cuando hay en la piscina mucha gente me molesta. Y cuando hay medusas en la playa, me molestan cuando estoy con la tabla. Bueno, irse a la playa, te quedas en la casa, vas a la piscina porque en la piscina no hay medusa. Pues yo vi la playa en el Facebook de mi madre, todo lleno de medusa. Porque un día fuimos a la playa que estaba llena de medusas y cazamos más de 24. Yo también encontré medusa en la playa. ¿No? ¿Te acuerdas de la playa? ¿Has visto una? Que yo vi medusa, yo vi medusa. La Jenny también ha visto una. Un día fui yo a la playa y había una medusa cerca de mí. Pues que no os acerquéis porque pican. Sí, a mí casi me pica una. Y también tener cuidado, porque va a venir corriendo. Mira, la medusa por detrás me picó en el pie. A mis tres hermanas le picaron. A mi hermana picó una en la pierna. Y a mí me picó una medusa transparente. A mí un día me picó una medusa. Yo. En el pie, me picó una medusa. Estaba yo andando por el agua. Fijaos en el agua. Y por las olas también hay medusas. Fijaos en el agua porque hay medusas transparentes. Tú te bañas en el agua y escuchas clac, clac. Eso es una medusa. Que no se ven. A mí un día me... Por eso yo prefiero las piscinas. Aquí no hay, hay en otra playa. La playa de Rinconcillo y la de Getare tienen medusas. Y la casa de Rinconcillo hay unas poquitas. Pero a mí no me gusta mucho la playa porque después vienen las medusas. Y no nos podemos bañar. A mí un día me picó una medusa transparente. Pues la medusa don eléctrica. Me picó el pie un momentito. Y a mi madre le picó una medusa. No era transparente. ¿Tú ves del cuerpo? ¿Eso es las medusas? Algo que te pica cuando entras. Son algo que son... ¿Así? Mira. Ay, así, así. Unas cositas, unas animalitas y tienen aquí unos circulitos que son rosas. Su cuerpo, ¿no? Entonces que aquí tienen cositas, unas rayitas que son para los tentáculos. Para... Son como unos pulpos. Ay, así. Y o si la tocas si la... y... También son azules. Pero son rosas. Que mira que rosas enteras. Y también azules. O si la tocas y si la pisas, te pican. Sí, y si te pican, te pican y te hacen mucho daño. Pero las más pequeñas, las más peligrosas. Ten cuidado. Yo cojo las medusas con un cubo y no me pican. Y por eso mi hermana lo cogió con el cubo... Mine de castillo. Y yo con un salaba. Y mi hermano con una medusa. Sí, quiero matarla. Yo también con un salaba. Para no cogerlo con la mano, el cuerpo casi. Un niño cogió una medusa. Así de grande. Sí, la echó por la arena y la enterramos. A mí, mi hermana le picó una medusa muerta. La arena. Aunque las medusas estén muertas, pican todavía. Y la toqué antes. Me picó. En el tobillo le picó. Dijeron una tontería que si te con una tarjeta te dabas en el grande y ya no te picaba. ¡Para el gato! ¡A otra cosa! ¡Mariposas! Y un día me pincharon y tenía un poco de miedo y entonces soy buena. Y entonces a mí me han puesto pegatinos. Y a mí me han durado, el dedo me ha nombrado que me ponieran una tirita así y me iluminara claro. Todo esto con la lamparita. Y porque me dolía la garganta un montón y tenía una llaga que no vea, está infectada. Una enfermedad que se llama apendicitis que un agujerito, como un agujerito en el riñón. Ya lo sé. Que ahí pasa la porquería. Y si no vas al médico, pues te muere. Ahora le salió pupas a José Ramón, pero le dolió. Tiene que ir al médico, pero está un día el médico. ¿En serio?
en África y tiene que estar lo pobre. Ya ha dicho que no, que tiene que ir. Quiere que vivía viva de grabar. Y un niño, yo jugando a la pelota, me tiraron los rosales. Y me pinchó todo. Y el tonto salía a llorar, va llorando, le quita una puerta. Llora, le quita otra, le quita otra, le quita otra. Y cuando le quita la última, se arranca a llorar. Es que es verdad, se huele. Qué pobrecito que le haya hecho daño el tonto a José Ramón, pero todavía no está en el cielo, está aquí abajo. Si uno se muerde un diente, cae al dentista y al dentista quita el diente y el dentista coge un papel y echa el diente al papel. Y el otro lo echa al papel y luego le pone uno nuevo. Claro, y el ratoncito Pérez, cuando dormimos, el ratoncito Pérez nos deja una moneda. Claro, nos quita el diente y nos deja una moneda. Y cuando de chocolate. Y cuando quita el cojín, ve un dinero normal. No de chocolate. Hemos visto que hemos mirado al cielo con un telescopio y el sol quemó a una casa y la casa está desciendada. Todo bombero yendo para echar agua a la casa porque está muy quemada con la manguera. Pero seguro que el sol después se fundió. Pero después, cuando empezó la luz, el sol volvió a quedarse. ¡Carabatos! ¡Yeah! ¡La familia! La familia es un grupo de personas y que nos quiere mucho. Ah, que siempre están juntos, ¿no? Pero yo creo que mis padres se casaron, yo creo. Como una niña y un niño que después tienen un niño pequeño y después son hijos y se quieren muchísimo. Como los abuelos, las abuelas, los padres, los hermanos. Pues de papá tengo dos. De abuelos tengo dos, de abuelas dos y de tito uno, de tita uno. Mi madre tiene 36 años y mi padre 37 y mi padre dice que ella es más vieja. La mía tiene mecha rubia y castaña. Mi madre tiene pelo negro y mi padre tiene 10 años. 38 y mi madre 33. Mi papá me ha hecho magia y ha hecho un pájaro que no vuela. Mi padre es mucho más alto que los tiburones. Un día mi padre se cayó de la moto, le pilló un coche. A mi padre no le gusta el Barça y a mí no. Solo me gusta el Málaga, el España y el Algeciras y el Real Madrid. A mí sí, a mí me gusta mucho el fútbol. Porque el equipo de mi padre gana siempre, el equipo de mi padre. Algunas veces mi padre lo ve solo en el sitio y algunas veces lo veo yo con mi padre en el ordenador. Yo tengo una hermana. Cuando ella está dormida puedo jugar un ratito con el parque de la ping-pong, que tengo un huerto de la ping-pong de juguete que tiene piececita chica. Que puedo jugar cuando mi hermana está dormida. Bueno, mi hermana y yo algunas veces nos peleamos. Sí, porque a veces se pierden y se meten debajo del sofá porque ella es muy chica y cada vez que está despierta yo juego con ese barquito y saco la pieza chica. Ella, si coge una pieza chica, se la mete en agua que se la traga. Porque ella no me deja esto, yo no me dejo esto, no me leo. Mi hermano me tira de los pelos. ¿Y a mí? Tengo un hermano que siempre juego con él. Mi hermano a veces juega conmigo, pero después se va. Sí, yo lo doy. Sí. Hermana
me pone deberes. Mi primo se llama Sergio y no me deja jugar fútbol. Porque me puede dar un pelotazo. Y yo tengo otro primo que se llama Alvarito. Alvarito. Y otro Malolito. Malolito, sí. A mi prima Rocío le llega el pelo hasta aquí. Mi abuela tiene la abuela, 61 y mi abuelo 64. Yo tengo un abuelo que también se llama Juan. Juan, yo tengo un abuelo que se llama José igual. Y tengo un tito José, tengo tres José. El bebé José, el tito José y mi abuelo José. Sí. ¡A otra cosa! ¡Mariposas! Mi equipo favorito de fútbol es el de Madrid. Y yo también soy del Madrid, porque el Madrid es peor. Solo conozco a Messi. Sí, pero el Madrid tiene 10 copas y el Barcelona más que tiene 5. La copa. Dejarle apretada la pelota. A mí no me gusta nada el fútbol. Y a mí me gusta el fútbol, por lo menos un jugador del Madrid que se llama Cristiano. Ronaldo. Cristiano. Y otro Bale. Y otro Sergio Ramos. Sergio Ramos. Por eso el Madrid es mejor. Yo soy de Messi. De Barça. He visto el partido en Madrid contra el Barcelona. En la final. Metió un gol. Sí. ¿Te digo quién ganó? He visto ganando. Y el Barça ganó. 2-1 ganando en Madrid, he visto yo. ¿Quién ganó el Barça, claro? ¿Qué le iba a decir? Computa. Yo soy del Madrid. Pues tengo algo que mi madre dice que el Barça se mete con el España. ¡Es verdad! Le insulta. El España y el Barça. Madre ¿cuánto dice? Empieza el niño del el España insulta. Y uno cortó la red de la portería. El portero. Casilla Fernández. Esto es Garabato. La patrulla canina, yo lo veo en la televisión. Claro, yo la veo siempre. Yo alguna vez se la veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah, la patrulla canina! Los dibujitos son unos perros que ayudan a un hombre. El niño ese se llama Radio y los perritos se llama Rave. Otra Sky. Otro Rocky. Otro Jay. Otro Fuma. Y Raider. Van al espacio. No, rescatan. Rescata gente. No son superhéroes. No, porque no tienen capa. Y tiene una mochila que es strong. Que tiene propulsores adentro. No, tiene un reloj que la avisa. Y tiene algo, no tiene ambulancia. Y el rojo es bombero. Es el bombero que puede, tiene una manguera y puede quemar cosas, pero lo apaga los incendios. Y otro tiene una excavadora. También es de coche. Pero no tiene un coche, tiene un cohete. Y también conduce. Pero tiene un cohete, no tiene un coche. El de la excavadora se llama Raver. ¿Tiene un coche? No, tiene un cohete para ir a la luna, ¿no? ¿Alguno tiene un vehículo? Tiene un coche, pero también... ¿Cohete? ¿Un cohete de la luna? Un coche de policía, otro tiene una lancha. De bombero, un coche de bombero. Un coche de reciclaje. No, eso no es de reciclaje. Sí, no. También. ¡La vez tiene miedo a las arañas! ¡Ese Juan! Él era miedo. Claro, porque las arañas pican. Porque
su nariz, entonces le da mucho miedo. Y un día, una patrulla canina tuvo que actuar sin Ryder, porque esta vez se atrapaba una abeja y Ryder. Así que el policía fue el que explicó la cosa, la verdad. Pero la patrulla canina, pero como a Ryder se le cayó lo que tenía, entonces pensaron que Ryder se movía. Pero Ryder no se movía, porque estaba atrapado. Un poco más flojo. Y más como flojo. La pantalla solo... Un poco más flojo. Viene Ryder, creía que era una araña enorme, pero era Ryder. De los nervios. Como la pantalla de la tele solo recibía el punto de lo que tenía Ryder, entonces pensaron que Ryder se movía. Sí, cuando se le pone su nariz le da tanto miedo que no quiere mirar. Entonces descubrieron que solo era lo que tenía Ryder, y entonces explicando las cosas, todos fueron a rescatar a Ryder, y entonces Ana rescataron a Ryder y también a la oveja. Ya llegó la patrulla canina. Cada gato. Me voy a la granja escuela y le hemos montado en un caballo. Hemos visto caballo. Que estaba... Y en un tracho le hemos dicho, Paco, dale caña, Paco, dale caña. Y a las vacas. En el ponernos nos hemos apuntado. Un caballo porque era así, chico. Porque darle de la teta y coge un cubo. Y se le dice en el cubo. Y le la teta. Había monos. Pues yo en el sol de Castilla cogía a una monita. Había elefantes, también leones. Y mi madre cogía un bebé león. También leones. Cebra. Pues blanca y negra. Y negra. Pues yo allí he visto toro, la cebra, la jirafa. Tiene el cuello muy, 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 muy largo. Yo vi un ebeso para que llegue a los árboles más altos. Jirafa. Para comer las hojas. Los tigres. Oh, los tigres me encantan. Leones. Y ya tengo una araña en el tobillo por arañazo en un tigre. Pero menos mal que le cogí la pata, pero por eso alargó las uñas y me hizo... Pero allí le todo. Monos, caballo, el gato y... ¡Mono barco! Y... conejos. A mí me va a dar un conejo mi tía, para cuando mi abuelo reciba el cañonero. Pero allí había toro. Gallina. Pero no me gusta la gallina porque las gallinas pican. A mí no me gustan. Ni me meto con mi padre porque yo tengo gallina. Suelta. Yo en mi casa en un cabrón. En mi casita, pero en un filo de madera hay unas avispas. Y ahora me picaron una en este dedo y otra aquí. Porque son naranjas. Un día, ¿te acuerdas de la granja escuela que no veas? Vivimos unos peces muy largos. ¿Qué dices? ¿Eh? No. ¿Sí? No. ¿Sí? En la granja escuela de excursión, ¿no te acuerdas que vimos unos peces muy largos en el lago ese? ¡Ay, pibari! ¡Papato! Pues les quiero hacer un chiste más o menos que tiene un poco con las
estación del año, un loro y todo eso. Sí, cuéntalo. Pues mira, un hombre un día se compró un loro y el loro no paraba de cantar. Y entonces le dijo el hombre, o te callas o te metes en la nevera. Y entonces el loro siguió cantando. Y entonces el hombre lo metió en la nevera. Y entonces, al cabo de un rato se puso a cantar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, alegría en este día, y es Navidad. Tin, 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 tin. Y entonces, le dijo el hombre, cállate o te meto en el horno. Y entonces el loro siguió cantando. Navidad, Navidad, dulce Navidad, alegría en este día, y es Navidad. Entonces, y un ratito lo metió en el horno y entonces dijo el loro, cantó y dijo. Y entonces, lo para de cantar y era el veranito, como me gusta, el veranito, el veranito. Como me gusta el veranito. Bueno, pues. Y le dijo al hombre, cállate o te corto la cabeza. Y entonces Lara siguió cantando, el veranito, como me gusta el veranito. Y entonces le cortó la cabeza y el loro no paraba de cantar. Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado. Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado. ¡Ay, Dios! ¡Ah, no! ¡No me quiere ya para arriba! Esta mesa ni no aguanta nada de peso. Maestro, maestro Antonio, tu mesa no pesa más, no pesa nada. La de mi clase pesa más. Eso, porque son más grandes y dos. Muy bien. Hola. Hola. Garrabato. Garrabato. Voy listo con este. Y esta vez me cae. Esta vez me cae. Oye, se me ha puesto un... A ver. Escorpio, vete ya. Cúbrete de algo, porque si no, si tú tienes el cerebro en la memoria. Bien. Yeah. Es que no nos atrevemos, porque no. Te damos nada, ¿eh? Hace nada, hombre. Tío, tío. Tío. Muy bien. Ahora tú ahí. Tío. La carita. Muy bien. Yo te quiero cantar. Ah, bueno. Algo maravilloso. ¿Te la sabes? ¿Cómo? ¿A que Martina? Sí. Martina. No hay que ahora yo, ahora yo, ahora yo. Ahora yo, ahora yo. No, ahora yo. Ahora yo. ¿Dónde va? ¡Dónde va! A Nicira, a Ceira, a Geciras. No, Mario no se pita, ¿eh? ¿Tú hablas mucho? ¿Tú también? ¿Y tú también? ¿Tú no quieres hablar? Nada, nada. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¡Ay, muy bien, campeona! ¡Lo habéis hecho muy bien!